Entonces, amigos, entonces vamos a acompañar a Martita. Ya está lista, ella ya se bañó para ir a buscar trabajo, ¿va? Y pues vamos a ir. Ahí sí que te vamos a acompañar, Martita. Te vamos a acompañar y pues ahí sí que vámonos. Usted dirá la hora, cuándo y dónde y cómo va. Ahí sí que cuándo, dónde y cómo va. Eso. Nosotros la vamos a acompañar. Sí, la vamos a acompañar ustedes. Entonces, pues vamos, vamos Martita. Vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Martica. De una vez vamos a llevar a Martita a que vaya a echar su vuelta, sí, a ver qué le dicen al comienzo. Sí, a ver si lo aceptan o si hay algún puesto para ella, ¿va? Exacto, porque a ver si hay un puesto para lo ella. Lo que ella quiere es trabajar, porque salir adelante, ganar aunque sea para la comida. Exacto. Y para pagar sus cositas que debe ahorita. Ah, sí, para pagar eso quiere usted, ¿verdad? Sí. Va, está bien. Vamos, dice. Ay, chucho, me asustó. Es que como es negrito, sí, no se mira. Y como vas para atrás, no lo miras. Ajá, y como voy para atrás, llévense todas sus cositas. Ajá, llévense todas sus cositas y pues ahí sí que. Ya vamos. Vamos, pues. Vamos, pues, Marta. Vamos, pues. Vamos, pues. Pasarela, pues. Eso. Ay, Dios mío, Martica, vamos a ir a ver, amigos, pues a ver. Cuidado ahí porque aquí está bien feito este Marta. Sí, mira su caminito a la Marta. Sí, hombre, el caminito de la Marta. Sí, es cierto. No, hombre, es que a veces como uno. Aquí está bien feito el camino, ahí tiene cuidado. Ahí tiene cuidado, pues. Espérate, la Marta, Marta. Espérate, pues. Ay, no. Vamos. Ay, Dios, ustedes. Ay, Dios, Marta. Todavía le dijimos con cuidado. Mira cómo está ahí, mira. La bolsa, mira. Feíto, y yo digo que más se desliza sí, más se desliza uno por las hojas, ¿ve? Mira, Juanito. Mira, solo mira aquí cómo está el camino. Sí, mira. Está feo el camino. Está feo el camino. Ay, Dios mío. Ah, Martita. Pero no te golpeaste, Marta. No te golpeaste. No te golpeaste. Te golpeaste. ¿Cómo? Pero, ¿te duele algo o qué? Sí, mi panza. ¿Te duele tu panza? Sí. ¿Pero qué será que te...? Es que ella cayó sentada, vos. Sí, mira. Se pegó su somatón. Por eso. Ay, Dios. Por eso le... Obvio que se ha lastimado, ¿va? Sí, hombre. Mira, la china está conmigo. Hasta conmigo viene allá por lo mismo, va. Ay, Dios. Va, no. Dando vueltas, ya va que sí, va que sí, está bien peligroso. Sí, está peligroso. Y la Marta sí se cayó. Sí, sí se cayó. Sí, sí. Para la cara. Marta, pero es que a mí no sé qué. Pero ¿dónde mero te duele, mija? Ahorita que te caíste, te comenzó a doler. Ahorita. No, le duele. Ay, sí. Y como mira, cayó así, mira, destripado. Y si hubiera caído, o sea, así acostada. Pues peor todavía. ¿Qué podemos hacer en este caso? Fíjate que en este caso podríamos hacer es llevarlo con una comadrona. ¿Vos? Para una que, comadrona. Ajá, para que le sobe el estómago. Puede hacer de que está embarazada, vos. Si no le se le nota también. Ah, es que la panza que tiene. Ajá, se le nota. Y tenemos que ir a ver, ¿no? Porque no vaya a ser de que tal vez nos vamos y le puede pasar otra cosa más. Por eso está el dicho de que es mejor prevenir que lamentar, ¿va? Sí, porque es cierto. Nosotros nos podemos sentir culpables de lo que pueda pasar, ¿va? Sí, porque es más que nosotros la traímos para acá, pues. Sí, hombre, es vaya. Mira, entonces, ¿qué hacemos? Llevémosla. Te vamos, Marta, pero te sentís bastante incómoda. Sí, le duele bastante. Sí, le duele bastante. Sí. Vamos, porque si no, estamos perdiendo tiempo aquí. Y está cuidado, se va a caer otra vez. Sí, hombre. Y mira, ya ves cómo pasan las cosas, ¿no? Ay, Dios mío. Mira. Viste que ya no aguanta, dice, mira. Y es que ella dice que le duele la parte de aquí, ¿ve? Y ahí ya está algo. Ay, Dios, hombre, voy, Marta. Pero vamos a ver, muchachos. Sí, hombre. Y no, y como en el estómago se le echa después. Sí. Como que lo tiene muy bajo, wow. Y como ella es, prácticamente está embarazada, sí. Vos, así nos estaba comentando también la Lucila y imagínate como que era un mal sentón y ahorita el dolor que anda. Y es que la Lucila ya nos había dado una noticia más adelantada. Sí, ella ya nos había dicho eso.
Pero ahí sí que vamos a preguntarle a la... No. ¿Hasta dónde vive ella, mamita? ¿Hasta allá arriba? No. Que no hagan perritos bravos. Ay, mira ese grandote que viene. Ay, Dios. Buenos días. Buenos días. Con permiso. Buenos días, permiso. Con permiso. ¿Dónde? Con permiso. Permiso. Que venimos a ver si podía sobar un poquitillo a la Marta. Es que ella cayó sentada. Usted dice que le duele bastante su estómago. Ajá, que le duele bastante su estómago, dice. Y va, con permiso, gracias. Ay, Dios mío. Ah, vaya, ¿podemos entrar todos? Ah, vaya, está bien, entonces. Está bien, gracias, ahorita vamos a entrar. Ajá, pasen adelante, dicen ustedes. Ajá. Ajá. Ay, Dios. Muchas gracias. Igual yo. Sí, me asusté, no pudimos entrar nadie, no sé. No, no pudimos entrar. Solita Marta tenía que entrar. Como eso de que la venían. Sí. Por esa misma razón no dejó que entrara. Sí. Contrario, pero mira, pues, lo principal es de que ya entró y la están chequeando. Uh-huh. Eso es lo principal. A ver cómo sigue. Sí. Igual yo me asusté y como ya en el camino cuando veníamos en la moto ya se venía a quejar que ya no aguantaba. Y ni bajarse podía. No se podía bajar, si la tuvo que bajar la colocha y la chica le ayudaron a bajar. Ajá. Sí, hombre, es que nosotros solo porque de verdad... Queríamos acompañarla a ir a que buscar el trabajo. Sí. Ah, sí. Y vaya que estábamos ahí, decís vos, en eso sí, se cae y no hay nadie con ella. Es que cuando ella se cayó, yo vi que dijo, ¿te dolió? ¿Ah? Ah, pero ella fingió. Sí, de primero pero, había sí. dicho de que no le... No, todavía ajá. no le preguntó si se había golpeado. Ella dijo, no, pero con la carita pero, que... Ajá. Ella como que le cayó. Es como que yo me caiga y me diga, vos... Te golpeaste, yo te voy a decir que no, porque... Aunque, ajá, aunque a mí me duela. En el momento te da un dolorcito, pero ya poco a poco... Uh-huh. Y me sonríe y no se rió. Uh-huh. Estaba toda seria. Sí, venía bien seria, pero ya en el camino, pues ya el dolor ya le... Sí. Se le arreció más. Sí. La verdad que sí. Ay, pues entonces lo que vamos a hacer es que... Vamos a esperar la noticia. Uh-huh. A mí me preocupa bastante porque Marta dijo de que estaba embarazada. Uh-huh. Y me preocupa eso porque imagínate de que vaya a tener algún mal golpe o algo, mejor hay que traerlo con la comadre. Sí. Uh-huh. Eso está fregado. Sí. Y después uno a veces se lamenta porque dicen, ¿y por qué no la lleva? Uh-huh. Y pudiendo uno. Prácticamente sí. Uno se siente culpable. Exacto. Uh-huh. Pero ahí sí que... Ahí sí vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué aquí pasa? ¿Qué nos dicen? Sí. Pues bueno, vamos a esperar entonces. Sí, vamos a esperar un ratito a ver qué noticias nos dan. Uh-huh. Sí, ay. Ojo, tiembla, mira. Sí, de los puros nervios. Ajá. Es que yo no sé, cuando pasa algo siempre me preocupa bastante y quiero saber qué realmente tiene. Ajá. Porque, ja. Imagínate, nos van a echar la culpa de nosotros. Uh-huh. De que, ustedes lo llevaban, van a decir. Ay, sí. Nosotros por acompañarlos. Sí, la verdad que somos así, siempre los acompañamos, uh-huh. Pero hoy sí como que... Ay, Dios mío. Bueno, todos toca esperar. Primero Dios que todo esté bien. Vamos a esperar un ratito. Uh-huh. Y le he dicho, ponete aceite. Ahí está la muchacha. Sí. Ahí está. Uh-huh. Y cuando vino que tenía 12 años, yo estaba torteando y mi esposo estaba comiendo tortillas con queso y frijoles colados. Viene y me dice ella, abuelita, yo también tengo hambre, ¿para qué me curó la de mi comida? Y de esa edad la dejé de ver, ya no la vi. Uh-huh. Pero mi hija encontró a la mamá en Santa y le contó que la patoja se había ido con marido y que tenía dos niños. Ay, Dios. Ajá. Una pregunta, ¿cuánto cobra por sobada? 20. Vamos a ver.
Te vas a sobar vos también, chino. Te vas a sobar vos también. Pensando está. Ay, no. No, ya que ella puede, va. ¿Depende? No sé. Curiosidad. La quiere sobar. No se mentira nada. Mire, la colocha. Ella ve, ella está embarazada, ven, ve. Mire su pancita. Mire su pan. No. Tres meses. Sí, cinco como meses. No, cuatro va a cumplir. Cuatro va a cumplir. Ajá, cuatro. Tiene tres meses. Ajá. Va que se le nota en su panza, ¿verdad? Sí. No. ¿Y ella cuánto tiene? Cinco. Yo tengo mucha gordura. Mucha gordura. No, todas estamos embarazadas. Sí, también. No, mamá. No. Esa mentira. Se nota, no, 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 no